trabajando para traerles lo último en información con visión católica. Esto es EWTN Noticias. Bienvenidos al programa. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve. Estos son los titulares. Más de 150.000 marchan por la vida y la familia en Guatemala. Arzobispo en Estados Unidos pide al Papa Francisco cancelar sínodo de los jóvenes. El Papa afirma sentir dolor por el empeoramiento de la guerra en Siria. El pasado domingo 2 de septiembre, más de 150.000 personas marcharon en defensa de la vida y la familia en Guatemala, logrando una de las manifestaciones más multitudinarias en la historia del país. Para contarnos lo que se vivió ese día, estamos enlazados vía Skype con el doctor Estuardo Carrera, ginecólogo y obstetra. Doctor, bienvenido a EWTN Noticias. Hola, Isabel, Dios le bendiga. Es un gusto saludarles y qué bueno estar compartiendo con la familia de EWTN. Dios le bendiga. Doctor, cuéntenos cómo se vivió la marcha por la vida y la familia en Guatemala. Como no, Isabel, fascinante, nunca en la historia de Guatemala había habido una marcha con tantas personas que participaron, que participamos. Fascinante ver niños pequeñitos de brazos, caminando, gritando, también conforme iban subiendo las edades, hasta ver personas de la tercera edad, personas de todas las edades, solteros, casados, muchos sacerdotes, muchas religiosas. Y lo bonito de todo esto es que se compartió con no solo la Iglesia Católica. La participación fue de Iglesia Católica y otras iglesias. Se tuvo de la mano, se participó con las iglesias evangélicas y fue muy bonito. Fue algo precioso y una forma de decir el pueblo de Guatemala, somos más del 95% de población cristiana, entre católicos y no católicos, y yo creo que era el momento de decirles y dejar el mensaje claro de que somos la mayoría y que todos queremos y respetamos la vida desde su concepción hasta el término de la vida de una forma natural. Se dijo claro no al aborto y tampoco a esa ideología de género que trae tanto daño en países que lo han establecido y que sigue dañando a esa moralidad y también a nuestras próximas generaciones que van creciendo con algo que están viendo como normal, pero siempre en su base y en su estructura es siempre anormal. Doctor, cuéntenos qué es lo que se viene ahora después de esta gran marcha. ¿Cuál es el trabajo que se viene ahora para los Provida? ¿Qué viene para en Guatemala con esto? Pues por lo menos ya tienen para iniciativas de leyes que hay en el Congreso, ya tienen y está claro de que el pueblo de Guatemala está pendiente de lo que están haciendo y está pendiente también de no dejar pasar leyes tan nefastas como esta del aborto y como la del género, la identidad de género. Siempre vienen muchos ataques, están orquestados. Es lamentable ver cómo promueven la anticoncepción y la sexualidad en niños por abajo de los 15 años. Y el resultado es cabalmente ver niñas embarazadas por abajo de los 18 años, que son menores de edad. Entonces, viene mucho ataque, pero también es muy bonito ver que el pueblo se ha unido y que no ve colores, no ve religiones, sino que solo se está diciendo en un clamor popular que ya no más violencia. Vivimos en un país sumamente violento, pero creo que eso agregarle a la violencia intraútero es empeorar el problema. Así que no más violencia para Guatemala. Muchas gracias, doctor Estuardo, por estar con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, Isabel. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos en EWTN. Gracias, doctor Estuardo Carrera. Ahora cambiamos radicalmente de tema y les contamos que en Estados Unidos el arzobispo de Filadelfia pidió al Papa Francisco cancelar el sínodo de los jóvenes y realizar un encuentro sobre la vida de los obispos. El medio Catholic Philly, publicación oficial de la Arquidiócesis de Filadelfia en Estados Unidos, dio a conocer que Monseñor Charles Chaput, arzobispo de dicha arquidiócesis, pidió al Papa Francisco a través de una carta cancelar el Sínodo de los Jóvenes programado para octubre de este año y se comience a hacer planes para un sínodo sobre la vida de los obispos. Monseñor Chaput comentó sobre esta carta en una conferencia realizada en el Seminario San Carlos Borromeo el pasado 30 de agosto. De acuerdo al arzobispo de Filadelfia, la razón principal del pedido sería que los obispos carecen de credibilidad para referirse al tema de la juventud, considerando el escenario crítico producido por los abusos y los intentos de encubrimiento por parte de varios miembros de la jerarquía católica.
Monseñor Chaput es uno de los 5 prelados estadounidenses confirmados por el Papa Francisco para asistir al Sínodo de los Jóvenes en calidad de presidente del Comité sobre Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Por otro lado, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, se pronunció sobre las acusaciones del ex nuncio hacia el Papa Francisco de encubrir abusos sexuales. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, comentó sobre las alegaciones en contra del Papa Francisco y varios obispos por presuntamente encubrir abusos sexuales y manifestó esperar que la verdad y la justicia prevalezcan. Sin embargo, aseguró que la situación no es en absoluto preocupante. El purpurado indicó también que incluso frente a esta situación que crea tanta amargura e inquietud, el sumo pontífice tiene la capacidad de mantenerse en un enfoque muy sereno. Como se recuerda, durante el viaje que realizó el Papa Francisco a Irlanda, el ex nuncio Monseñor Carlo María Viganò publicó una carta de 11 páginas en la cual pidió la renuncia del pontífice y de algunos cardenales y obispos, acusándolos de encubrir la conducta sexual inapropiada del arzobispo Theodore McCarrick. Asimismo, inculpó al Santo Padre de levantar la sanción previa durante su servicio como nuncio apostólico y de darle cargos importantes aún conociendo la realidad. De esta manera, cuando se le preguntó al cardenal Pietro Parolin si el texto del ex nuncio apostólico es justo o es incorrecto, el cardenal pidió que mejor leyeran la carta y hagan su propio juicio, dando la misma respuesta que dio el Papa Francisco cuando se le consultó sobre este tema. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, quien como siempre nos trae información desde el Vaticano. Adelante, Álvaro. Eddie, Isabel, fuertes palabras las del Papa Francisco durante su último Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, en el que habló de la hipocresía, de los hipócritas, según él, las personas que mienten y que se hacen llamar católicas, pero sin embargo condenan a los demás. Si os parece, lo escuchamos. El Papa habló de esta doble moral al comentar el Evangelio que narra el enfrentamiento de Jesús con escribas y fariseos. Un hombre o una mujer que vive en la vanidad, en la avaricia o en la soberbia y al mismo tiempo se hace ver como religioso e incluso llega a condenar a los demás es un hipócrita, dijo en sus propias palabras. Francisco advirtió de la contaminación mundana o formalismo legalista. El hipócrita, dijo, es un mentiroso, no es auténtico. En este sentido, añadió que Dios invita a escapar de este peligro de dar más importancia a la forma que a la sustancia. Y sigue la preocupación por toda la situación que se vive en Siria, una situación que ha empeorado en las últimas semanas y por eso el Papa Francisco pues, también quiso hablar sobre este tema durante el Ángelus. Los enfrentamientos bélicos entre el ejército y los grupos rebeldes se han recrudecido en los últimos días en la provincia de Idlib. El Papa Francisco reconoció que la reactivación de la guerra en Oriente Medio me produce gran dolor. Se respiran todavía vientos de guerra y nos llegan noticias inquietantes sobre los riesgos de una posible catástrofe humanitaria en la amada Siria, en la provincia de Idlib. El pontífice, en sus palabras, quiso renovar su llamado a la comunidad internacional y a todos los actores involucrados a valerse de los instrumentos de la diplomacia, del diálogo y de las negociaciones respecto al derecho humanitario internacional para salvaguardar la vida de los civiles. Y como cada año hemos celebrado la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, un día que instituyó hace tan solo unos años el mismo Papa Francisco. Este año su mensaje ha estado centrado en la protección de los océanos y en el acceso de agua potable para todos. En el mensaje con motivo de la jornada, que se celebra cada 1 de septiembre de forma conjunta con las iglesias ortodoxas y con la adhesión de otras iglesias y comunidades cristianas, el Papa se refirió al problema del agua en el mundo actual. No podemos permitir que los mares y los océanos se llenen de extensiones inertes de plástico flotante. Ante esta emergencia estamos llamados también a comprometernos con mentalidad activa, rezando como si todo dependiese de la providencia divina y trabajando como si todo dependiese de nosotros, dijo el Papa respecto a los océanos. Y desde Roma para EWTN informó Álvaro de Juana. Gracias, Álvaro. Y en una reciente homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco propuso una respuesta para aquellos que solo buscan el escándalo y la división.
En una Eucaristía celebrada en la Casa Santa Marta del Vaticano, el Papa Francisco reflexionó sobre el Evangelio de Lucas, en el que Jesús narra su enseñanza en la sinagoga de Cafarnaúm, donde empleaba el silencio para derrotar al diablo cuando éste se metía en el corazón de las personas. Porque la verdad emite. La verdad es tierna, la verdad es silenciosa, la verdad no es ruidosa. No es fácil hacer lo que hizo Jesús, pero está en la dignidad del cristiano que permanece anclada a la fuerza de Dios. Asimismo, el Santo Padre cuestionó cuántas veces en las familias se empieza una discusión sobre política, sobre deporte, sobre dinero y terminan destruidas a causa de discusiones en las que se ve que el diablo es el que quiere destruir. Con las personas que no tienen buena voluntad, con las personas que tan solo buscan el escándalo, que tan solo buscan la división, que solo buscan la destrucción. Incluso en las familias, silencio y oración. Silencio y preghiera. El mensaje que nos deja Jesús en el Evangelio que el Papa Francisco ha comentado en Casa Santa Marta nos deja claro que hay que hacer silencio en algunos momentos, así como el Señor lo hizo con quienes lo ofendían. Importante también la reflexión del Papa dentro de las familias, como a veces hay discusiones que pueden llevar a la desunión. Esas discusiones no nos deben permitir que las familias se dividan. Sí, cuando uno está acalorado, la discusión verdaderamente no es conveniente, hay que esperar momentos de calma, por supuesto ser asertivo, pero ser asertivo siempre pasa por el respeto, nunca pasa por el insulto, por la agresión a la otra persona. Mientras siente ese impulso de ser agresivo o agredir a otro, mejor le doy ese tiempo a Dios para que trabaje en mi corazón y luego pueda dar palabras que contribuyan a la paz y la reconciliación. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia en Australia rechaza recomendación del gobierno para romper secreto de confesión. Y en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega expulsó a un equipo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con más información y en Australia la Iglesia rechazó la recomendación de romper el secreto de confesión que realizó la Comisión Real que investiga abusos en el país. La Iglesia Católica en Australia rechazó hace unos días una recomendación realizada por la Comisión Real que investiga abusos sexuales a menores en este país. La sugerencia implica que los sacerdotes rompan el secreto de confesión para informar sobre alguna evidencia de abuso sexual infantil divulgada en el confesionario. La Iglesia Católica en Australia ha aceptado el 98% de las recomendaciones de la Comisión Real. La única recomendación que no podemos aceptar se relaciona con eliminar el secreto de confesión. Los sacerdotes australianos y los fieles laicos están profundamente comprometidos con la seguridad infantil y el sello de la confesión, que consideramos inviolable. De acuerdo al presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Australia, el arzobispo Mark Coleridge, romper el secreto de confesión no haría más seguros a los niños. El secreto de confesión es un elemento no negociable de nuestra vida religiosa y representa una comprensión particular del creyente en Dios. De hecho, no creemos que eliminar el secreto de confesión hará que los niños estén más seguros. Incluso en ciertas circunstancias los hace menos seguros. La Comisión Real recomendó también enjuiciar a los sacerdotes que no den a conocer las pruebas de pedofilia escuchadas en el confesionario. Sin embargo, la Iglesia en Australia se mantiene firme en su lucha contra los abusos sexuales y estableció un compromiso para luchar contra este mal. A una sola voz, los obispos y los líderes de congregaciones religiosas hacen esta promesa: nunca más volverá a haber encubrimiento. Es un plan de acción, es nuestra promesa al pueblo australiano de transparencia y rendición de cuentas. No podemos cambiar el pasado, pero podemos tratar de reparar el daño causado,
comprometernos con prácticas que pongan la seguridad infantil primero y decir con firmeza y claridad que hemos escuchado, hemos cambiado y que seguiremos cambiando. Encubrimiento nunca más. Es la voz clara de todos los que están llamando a responder como se debe a esta crisis de encubrimiento por inconductas sexuales en la iglesia. Esto no pasa por romper el secreto de la confesión, que justamente haría que las personas no recurrieran a ella sabiendo que se puede usar esa información contra ellos en una corte de ley. Si queremos verdaderamente proteger a los menores, tenemos que buscar medios que en efecto los protejan, como también dicen los obispos de la Conferencia Episcopal de Australia. Por otro lado, en Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega expulsó a un equipo de derechos humanos de las Naciones Unidas que publicó un informe sobre las violentas represiones en el país. El gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega expulsó el pasado 1 de septiembre a un equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, 2 días después de que el organismo publicara un informe culpando al gobierno de reprimir violentamente las protestas de la oposición. Guillermo Fernández Maldonado, jefe de la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Nicaragua, comentó la salida del país de su equipo. Ellos vinculaban como único objetivo de la comisión el levantamiento de los tranques. Lo que nosotros leímos es que era una comisión para contribuir a la paz y la seguridad en el país. De manera que tenemos una interpretación distinta sobre el alcance del acompañamiento, pero por supuesto vamos a acatar la interpretación que tiene el Estado como tal. La decisión fue criticada por organismos humanitarios internacionales y locales. Sin embargo, el gobierno nicaragüense alegó que ya se había dado por concluido el trabajo de la Oficina de las Naciones Unidas en el país centroamericano. El informe del Alto Comisionado de la ONU señala al Estado nicaragüense como el principal responsable de las graves violaciones a los derechos humanos. Antes de su partida, la misión encabezada por el peruano Guillermo Fernández Maldonado agradeció por las muestras de apoyo recibidas en Nicaragua y reiteró que continuará monitoreando la situación en búsqueda de justicia y verdad desde la oficina regional en Panamá. Por eso es importante tener presente que, con invitación o sin invitación, desde antes de estar presentes ya hacíamos un monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Y cuando regresemos a Panamá, seguiremos haciendo un monitoreo. Y continuando en Nicaragua, una nueva protesta contra el gobierno de Daniel Ortega desató enfrentamientos entre la policía y los civiles. El pasado domingo, la violencia volvió a estallar en Managua, Nicaragua, luego de que miles de ciudadanos tomaron las calles para manifestarse contra el presidente Daniel Ortega. En medio de las protestas, también hicieron su aparición grupos sandinistas que apoyan a este gobierno. Las manifestaciones a favor y en contra dejaron al menos una persona herida en cada bando. Ambos fueron trasladados de urgencia a diferentes hospitales. Los actos violentos comenzaron cuando empezó a circular una caravana de automóviles en apoyo al gobierno y posteriormente un grupo de policías antimotines reprimieron a quienes se manifestaban contra Ortega en una zona céntrica de la capital nicaragüense. En una reciente homilía en la ciudad de San Ramón, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, habló sobre el derecho sagrado e inviolable a la vida, así como el respeto a la dignidad humana. Aunque el prelado no lo mencionó directamente, estos derechos se encuentran entre los más vulnerados en el país durante los últimos meses. Y es que, como se sabe, más de 350 personas han perdido la vida desde que comenzaron las protestas populares a mediados de abril de este año por los recortes en el sistema de seguridad social. Pese a que Ortega retrocedió en esta medida, las manifestaciones se extendieron rápidamente y se convirtieron en un llamado del pueblo para que el mandatario dimita.
Esperemos que se llegue a una pronta solución en Nicaragua para que se garantice los derechos y la dignidad de las personas. Parecería que este gobierno lo único que busca es imponer ciertas ideologías en las que lo último que se busca es el bien de las personas y la garantía de la dignidad de todos. Por otro lado, en el marco del debate sobre el proyecto para reformar la Constitución cubana, el arzobispo de Santiago de Cuba advirtió que abrirle las puertas al matrimonio gay traerá consecuencias lamentables al país. Hace algunas semanas se abrió en Cuba el debate sobre el proyecto para reformar la Constitución vigente desde 1976. El texto previamente analizado por la Asamblea Nacional debe ser discutido hasta el 15 de noviembre en una serie de reuniones. Una vez concluidas, se presentarán las propuestas a la Comisión Nacional de la Reforma Constitucional. Esta reelaborará el proyecto para ser nuevamente discutido y sometido a aprobación. Entre sus varios puntos, el proyecto elimina el término comunismo, pero mantiene el carácter socialista del sistema político y social del país y el Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente superior. Además, se redefine el matrimonio como la unión entre dos personas, lo que abriría las puertas a una posterior legalización del matrimonio gay. Sobre este último punto se pronunció recientemente Monseñor Dionisio García para advertir que cambiar en la Constitución la definición de matrimonio como unión voluntaria de un hombre y una mujer por la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, podría ser que luego se aprueben leyes que legalicen el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y se les permita adoptar niños o niñas. Asimismo, Monseñor Dionisio García denunció que esta propuesta proviene del nuevo colonialismo ideológico que tratan de imponer grupos poderosos con capacidad económica y de influencias. No obstante, el arzobispo de Santiago de Cuba dijo sentirse agradecido de que el tema de la familia esté generando tantas inquietudes, ya que es muestra de compromiso cívico y esto los obliga también a tomar conciencia de su responsabilidad en su cuidado, crecimiento y estabilidad. Parece muy cierto lo que afirman los autores Márquez y Laje en su libro Negro de la Nueva Izquierda, que el marxismo se está reeditando en versión pro-LGTB. Y si se abre esta discusión en una conversación sobre la reforma de la Constitución cubana, sabemos que ha sido la luz verde dada desde arriba, desde seguramente el señor Raúl Castro. Esto es preocupante porque indica ya una tendencia favorable hacia que esto sea legalizado y es sobre lo que alerta el arzobispo de Santiago de Cuba. Y cambiando el tono de la información, los organizadores de la JMJ han lanzado recientemente un video en el que muestran lo que será el Parque del Perdón, un espacio en el que los participantes podrán renovar su relación con Dios, su familia y comunidad. Desde la ciudad de Panamá, soy Gretel y les presento una nueva edición de Minuto JMJ. Una de las vivencias más significativas de la JMJ es el Parque del Perdón. Renuévame, como se le ha denominado, será una experiencia gozosa y liberadora del encuentro con Jesús y su misericordia, en la que todos los peregrinos podrán participar. Es una ocasión en la que podrás renovar tu relación con Dios, contigo mismo, con tu familia y tu comunidad. Al llegar al Parque del Perdón, encontrarás un espacio de bienvenida y preparación para este momento, junto a nuestra Madre María. En una segunda fase, reflexionarás sobre tu vida, pero no estarás solo. Te guiaremos a los confesionarios, donde habrá aproximadamente 250 sacerdotes en los 5 idiomas oficiales, dispuestos a escucharte y orar contigo. Renuévame llega también a los involucrados en su organización, ya que los confesionarios que encontrarás en el Parque del Perdón serán confeccionados por los privados de libertad del centro penitenciario La Joya. Personas con capacidades especiales tendrán entradas asignadas para su fácil acceso al parque. Atrévete a vivir, renuévame para cambiar tu vida. Enviamos un fraternal saludo a nuestros hermanos de Italia, Polonia y Corea del Sur. Sigue conectado con nosotros en nuestras redes sociales para más información. ¡Nos vemos en Panamá! Y este domingo 9 de septiembre se realizará en Argentina la colecta Más por Menos, impulsada por la Conferencia Episcopal del país y que busca recaudar fondos para ayudar a los más necesitados. Veamos.
Suma tu ayuda a los que menos tienen. Colecta Nacional Más por Menos. Domingo 9 de septiembre. Sumemos juntos a la mesa de todos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065 o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar. La cultura del donar tiene que ser algo que nos caracterice como católicos, como miembros de la Iglesia. Así que qué buena manera de hacerlo a través de la misma Iglesia Argentina que está ofreciendo esta colecta Más por Menos. Así que lo pequeño que podamos donar será muy importante para esta ocasión. El sentido de nuestra vida es multiplicar el bien que podemos hacer. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición de EWTN Noticias. Y en el marco de la fiesta de la Madre Teresa de Calcuta, que se celebra cada 5 de septiembre, los dejamos y le pedimos a ella que interceda por nosotros ante el Señor para poder alcanzar un lugar en el cielo, como ella lo hizo. Hasta muy pronto.